Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos un día más al canal. Bueno, en esta ocasión vamos a hablar sobre aceites esenciales y fragancias, como veis en el título, qué diferencia hay entre ellos, cuándo hay que añadirlas al jabón y las cantidades que hay que añadir, ¿vale? Bueno, la diferencia entre aceites esenciales y fragancias, creo que todos la conocéis. Los aceites esenciales derivan directamente de las plantas, ya sea de sus flores, de sus hojas o de los tallos, ¿vale? Y las fragancias, pues son química, o sea, sintéticas, están hechas en un laboratorio, ¿vale? Y no son naturales, digamos. Los aceites esenciales nos aportarán al jabón aroma y también las propiedades que tenga cada aceite esencial, ¿vale? Entre añadir aceite esencial o fragancia al jabón ya es personal, depende del jabón que queramos hacer, de las propiedades que queramos de ese jabón. Si por ejemplo queremos un jabón que huela a manzana, pues no tendremos más remedio que ponerle una fragancia de manzana, ¿vale? Esto no nos va a aportar ninguna propiedad, simplemente el olor de manzana, ¿vale? Otra cosa ya es que le echemos al jabón trozos de manzana, o sea, manzana natural. Pero bueno, esto ya lo veremos en otros vídeos, ¿vale? El aroma de todos los aceites esenciales que podemos encontrar se dividen en notas altas, notas medias y notas bajas. Es importante tener esto en cuenta a la hora de hacer mezclas de varios aceites esenciales, ¿vale? Yo esto no lo domino todavía mucho, la verdad es que solo he hecho un jabón teniendo en cuenta las notas altas, medias y bajas, ¿vale? Porque, bueno, suelo hacerlos o de un aceite esencial o mezclar solamente dos y que son muy parecidos, digamos, de olor, ¿vale? En las notas altas tendríamos, por ejemplo, los cítricos, el comino, eucalipto, palo de rosa, ¿vale? Por ejemplo, es el aroma que primero se percibe en una mezcla, pero es el que primero se volatiliza. Después, en las notas medias, tendríamos, por ejemplo, el de azahar, lavanda, clavo, nuez moscada, salvia, cilantro, geranio. Estos aceites esenciales, los de notas medias, son los que constituyen el cuerpo del aroma. En las notas bajas están los aceites esenciales de incienso, mirra, patchouli, que ayudan a fijar los otros aromas, es decir, ayudan a fijar las notas altas y las notas medias. Si vais a usar aceites esenciales de diferentes notas, notas altas y de notas medias y notas bajas, os voy a dejar por aquí por la pantalla, aunque ahora lo diré, un porcentaje de cada nota para que dé un buen resultado, ¿vale? Tened mucho cuidado a la hora de mezclar aceites esenciales porque os puede salir muy bien o os puede salir muy mal, ¿vale? Y dejar un olor un poco extraño y luego el jabón pues no guste mucho. El porcentaje a seguir o la cantidad de notas altas, medias y bajas que hay que hacer en la mezcla sería un 30% de notas altas, un 50% de notas medias, un 20% de notas bajas y entre un 5 y un 10% del total de los aceites esenciales de tintura de benjuí. No sé si habéis oído hablar de esta tintura, se usa para fijar los aromas. Yo la he usado muy poquito, la verdad, como os digo, no suelo hacer mucha mezcla de aceites esenciales. Pero bueno, si hacéis una mezcla de 3 o 4 aceites esenciales, le ponéis un poquito de tintura de benjuí y ayuda a fijar estos aromas, ¿vale? La cantidad de aceites esenciales que tenemos que poner al jabón para que tenga un olor potente, digamos, que se note el olor, es entre el 4 y el 5% del peso total de la fórmula, ¿vale? Si habéis formulado un jabón de 500 gramos, pues nada, hacéis el 4 o el 5% de estos 500 gramos y lo añadís. El momento de añadir los aceites esenciales y las fragancias es el último paso, digamos. Cuando ya hemos hecho la traza, hemos añadido los colorantes que queremos, hemos puesto los aditivos que queremos, hemos puesto, en fin, todo, ¿vale? Todo lo que le queremos añadir al jabón. Una vez hecho todo esto, entonces agregamos los aceites esenciales o la fragancia, ¿vale? Y en este momento no usamos lavatidoras, ¿vale? Simplemente con la cuchara removemos bien. Y luego ya sería, pues, enmoldar y ya está, ¿vale? Pero como os digo, es el último paso. Cuando ya lo tenemos todo hecho, agregamos los aceites esenciales o la fragancia, movemos con cuchara y enmoldamos. En cuanto a las fragancias, pues hay multitud de fragancias de muchísimos tipos, de muchísimas variedades. Mezclas de fragancias sí que no he hecho yo nunca. La verdad es que aún no me he atrevido a mezclar unas fragancias con otra. Utilizo solamente una. Quiero que el jabón huela a plátano, fragancia de plátano. Quiero que el jabón huela a chicle, fragancia de chicle.
Ojo con las fragancias porque suelen acelerar la traza. ¿Qué es acelerar la traza? Que se pone dura como una piedra y no se puede trabajar con ella. Entonces, si vais a usar fragancia, os recomiendo que la traza esté muy líquida, o sea, muy ligera, no la pongáis muy espesa. Si estáis empezando a hacer jabones y tal, os recomiendo que no uséis muchos colorantes o que no queráis hacer muchos dibujitos y muchas historias porque con la fragancia se os va a acelerar la traza y va a ser imposible. Vamos, a mí al principio era una inexperta, bueno, no es que ahora sea una experta, pero al principio que no tenía ni idea, pues yo usaba fragancia, quería hacer a lo mejor azul y blanco y el momento de añadir la fragancia se ponía duro como una piedra y no podía trabajar con el jabón y era un desastre, ¿no? Entonces os recomiendo que lo hagáis, por ejemplo, solo de un color o bien dejarlo natural, sin colorante o el color que queráis, ¿vale? Añadirle la fragancia, mover con la cuchara y echar en el molde. Esto, la práctica lo da todo, o sea, depende de las fragancias que uséis, porque depende del fabricante, unas aceleran más que otras, entonces esto lo tenéis que ir viendo vosotros mismos y conocer vosotros las fragancias con las que trabajáis, ya sabréis que unas aceleran más y otras aceleran menos, entonces sabréis que con unas podéis hacer a lo mejor dos o tres colores y no pasa nada porque ponéis la traza muy ligerita y luego eso sí, trabajar rapidito para que no se acelere y sabréis que con otras no podéis hacer nada y a lo mejor tenéis que dejar el jabón blanco tal cual porque se acelera demasiado, ¿no? La cantidad de fragancia que hay que poner no es la misma que la de aceites esenciales, es la de fragancia es entre un 2,5 y un 4% del peso total de la fórmula. Entre un 2,5 y un 4, y dependiendo de lo potente, digamos, que sea la fragancia, de lo intensa que sea de lo intenso que sea el olor. Porque, bueno, puede ser una fragancia muy suavita, entonces pues, podríamos poner el 4%, y si es una fragancia bastante intensa, pues ponemos el 2,5 o el 3, ¿vale? Tener en cuenta también que esto es un peso adicional que estáis poniendo en el jabón, ¿vale? Que si habéis formulado, por ejemplo, para 500 gramos exactamente, ahora si calculáis el 3% de 500 gramos, porque quiero poner fragancia de plátano, esos gramos de más que le estáis añadiendo al jabón va a hacer que ya no pese 500 gramos, ¿vale? Que pese a lo mejor 515 o 520, entonces esto tenerlo en cuenta, porque igual tenéis un molde para 500 gramos o para 1 kilo o para lo que sea, que es bastante justito y a lo mejor ya os queda demasiado justo a la hora de moldar y luego taparlo con film, os lo digo por experiencia propia porque a mí me ha pasado de moldar, quedar demasiado justo, después no poder cubrirlo bien, en fin. Yo lo que hago es formular para un poquito menos. Pongo todos los aceites y tal, para si voy a hacer 1 kilo, formulo para 950. Y luego si le añado algún aditivo y le añado la fragancia o el aceite esencial, pues ya casi que me arrimo al kilo y no me queda tan justo en el molde, ¿vale? Yo los aceites esenciales y las fragancias los compro en jabonariumshop.com, pero hay muchas otras tiendas donde podéis comprar, como Gran Velada, Aromazone. Aquí abajo en la cajita de información os voy a dejar el enlace al blog de Pompitas de Rocío, que bueno, es mi blog, donde os pondré varias tiendas donde se pueden comprar los aceites esenciales y fragancias y tal, por si alguna no la conocéis. Pues, bueno, esto es todo sobre los aceites esenciales y fragancias. Si tenéis alguna pregunta, me lo dejáis aquí abajo en comentarios, ¿vale? Yo creo que no me he olvidado de nada. Sé que ha sido más rapidito, pero es que no quería hacerlo largo y pesado. Y bueno, espero que os haya gustado, que os haya servido y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!